proceso de diálogo de aprobación del presupuesto. Nosotros estamos en favor de mantener el decreto como está. No estamos, lo que estamos buscando es homologar el mismo procedimiento que está en la bolsa de valores a la bolsa de productos. La LACAP ya tiene las restricciones a las que se ha hecho referencia por parte de la diputada Carla Hernández, de manera que está prohibido que los diputados o que los ministros oferten al Estado. Entonces eso ya está en la ley de la CAP. Aquí no se toca los términos de la competencia, sino las facilidades para que el Estado no pague, digámoslo en términos populares, coyotes para comprar a través de la bolsa de productos. O sea, es un procedimiento de economía para el Estado, de no tener que acudir a contratar corredores. Entonces, esos son los términos que hemos pactado. Nosotros estaríamos en favor de mantenerlos como lo habíamos hecho. Gracias.